Buenas noches a todos, me llamo Pedro y hoy seré su facilitador para hablar un poco sobre lo pico de Completed. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que un finish y un completed son dos cosas distintas. O sea, no es solo porque el IP ha regresado del intercambio, ya está en país y todo más, que significa que no necesitamos hacer más nada y que todo está listo. No, aún hay tareas para desarrollar para llegar hasta el completed final. ¿Pero cuáles son esas tareas? Bueno, la primera cosa es garantizar que el IP ya está en su casa, ya está con su familia, ya está todo bien. Y después hacer como un apunte de una reunión para hablar con él un poco, sobre todo en lo que nosotros llamamos la reunión de debrief. Bueno, el debrief, nosotros cubrimos algunos temas. El Leadership Development Model, el Inner Journey y Personal Goal Settings, y la survey. Bueno, el primero, el LDA. Bueno, el LDA nada más que es una forma de medir el desarrollo personal del IP durante todo el proceso que estuvo con nosotros. O sea, antes de viajar, el IP hace la LDA, apenas ha aprobado con nosotros, y hace de nuevo al final. Por ese punto, nosotros podemos medir cómo fue el software, el Work System, el Important Others y el Solution Oriented de él antes y después del cambio que tuvo. Bueno, el Personal Goal Settings. El Personal Goal Settings nada más es que una charla donde el IP va a hablar con nosotros sobre cuál eran sus perspectivas antes de viajar, sus objetivos por el viaje y todo más, y cómo se desarrolló durante el viaje. O sea, que tenía ganas de hacer, lo que hizo y cómo se pasó todo. Bueno, la survey. La survey es una encuesta donde el IP va a decir a nosotros cómo que ha recibido todos los 16 estándares de preparación, experiencia y post-experiencia. O sea, va a ser una evaluación del servicio de ISEC. Acá están las preguntas que salen en la survey para el IP, cómo él va a contestar. O sea, él puede decir si ha recibido, si no ha recibido, si no ha necesitado. Por ejemplo, algunos temas de visa, algo así. Aquí el IP va a contestar cómo que fue las entregas de los 16 estándares, sea por la parte de la entidad home, sea por la parte de la entidad host. Bueno, lo más importante que hay que tener en cuenta es que una survey debidamente completada te puede regalar muchas opciones de trabajo. O sea, si hay la información del IP, sea buena, sea mala, no importa. Vos puedes comprender los puntos que están buenos, las entregas que están con calidad alta, pero también puedes comprender las debilidades, donde no, el trabajo no está bueno, las cosas que IP no está recibiendo, y así hacer el cambio donde necesitas. En la survey te apuntas los problemas para que corrija y puede entregar cada vez más un servicio de calidad para los próximos IPs. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por la atención. Siempre recuerden que estoy a un mensaje de distancia. Todo lo que necesiten pueden llamar, pueden escribir a mí. No, no hay problema. Estoy acá para todos ustedes. Gracias.